Bueno, pues estamos con un video más de Aventura SB. Somos Aventura SB con esta figurita que hay aquí. Chulada, dijo Gómez. Ahí está el señor Don Máscara y la paloma María Usana. Súbete la mini falda, Les. Y aquí está el retoño, el colochón, ve. Bien peinado del viejo. Ahí está. Acaba de venir de la escuela el bicho. Vaya, pues estamos reunidos aquí en la mera paloma de se le reventó la, de la María. Ah, de máscara iba a decir ella. Y no de máscara es la paloma, pues. Uy, mencho. Máteme. Miren, ya mató. Siéntese. En vez de darle la mano y subirla ahí, mira. Mira qué bonita, ve. Pues es que todo limpio, mira, así. Y está pues, más parejo que esto, igual. Todo chupo, igual, Que pasa que el hoyo lo tiene más grande. Oye, ¿cómo es más grande? No, mira, ese nivel de va que el hoyo lo tiene más grande. Sí, ese hoyo está más grande ese. Ajá. Pero esa tierra se lleva en pura lavada. En pura lavada. ¿Está más grande ese hoyo? ¿Qué? Sí. Ese hoyo que está más hondo. Ese de allá abajo. Ese de ahí, sí. Ese. Pues sí, es que es de, estoy diciendo yo, ¿ves? Toda esa tierra va a botar para ese hoyo, miren. Vaya, pues entonces estamos aquí, va. Ya a mis cuentas cabales, amistades largas, dijo. Así es el dicho. Cabalito, cabalito. Bueno, pues estamos aquí ya, como le dijimos que íbamos a venir, vaya, cuando Máscara tuviera todo el proceso ya terminado. Pero estamos en el inicio ahorita, ¿va? Porque ahorita les voy a explicar un poco. Va, hágase para acá, hijo, si no comemos. Usted también aquí, ve. Ya, pisoteen el terreno de ustedes ya. Aquí es el que les va a salir otra Albertita. Otra. Aquí va a salir la nueva. La nueva retoña de Máscara. Ya está hinchado el pecho. Desde ese día es el que empezó ese. Ya está inflamado el pecho. Yo soñando que estaba viendo a la Norma bien en llamadita, ¿no? ¿Sí? ¿Lo voy a hacer cierto? No, pues sí, sí. No, pero acuérdate que la chelona lo que dice ve ese culo. No, lo que pasa, no, yo lo he soñado. No, yo solo he soñado ahorita que así que la veo bien. Bien en llamadita. A ver quién será, a ver, va. A ver, pues es la María, pues es la Catherine o la niña Marisol, va, no se sabe. La Catherine no agarra carga de colmillo. Es que no, es que ella los come antes. Vaya, pues entonces, ya de fuera de broma, pues estamos aquí ya alucinando un poco. Vaya, entonces, Máscara aquí los va a hablar un poquito de toda la situación que está ahorita, va. Y todo, ¿cómo le ha ido al cipote? Un bebé. Apure, papucho. Vaya, empezando por cuál vamos a empezar primero. Vamos a empezar por la escritura. Empecemos ahorita por la medición. Empiecen por los. Por la factura. Empieza por la medición, hijo. Vaya, aquí está el. Parte venta. El recibo de lo que es de la medida. El agua. No, es que es así, mire, hijo. Vaya, miren, nosotros contratamos a un ingeniero y ya el terreno ya está medido, el 10 por 20. 10 de ancho, va. Por 20 de largo. Y 20 de largo, va. Entonces. Media, creo que dicen. Media. Vaya, entonces vaya, el ingeniero los cobró. ¿Cuánto, Máscara? Aquí el ingeniero por venir a hacer el trabajito pues ganó 160. 160 solo por medir, oigan bien. Solo
Solo por medir el cuadro. ¿Ah? No, porque el ingeniero. Porque ya cobró. El licenciado envía al ingeniero porque el ingeniero le entrega medidas al abogado para que el abogado te haga algo. Es que ese no es el abogado, el que mide es el ingeniero y que mete el sistema en CNR, donde va a salir la escritura después, va. Vaya, la medición vale $100 y por escribirla en el CNR vale $60. Sí. Así tenés que explicar. Pues sí, vaya, solo la medición vale $100. De los 365, va, que le reunieron, ¿cuántos fueron? 350, 65. ¿Cómo es eso? 365, porque primero 325, después más 35, 365. Vaya. 65. Libre de lo que Mincho le entregó. No, pues sí. ¿Cómo es eso? ¿Sí? 325 más 35 que usted le entregó. Ay, son 365. ¿Sí? Como 360. 360 son. Es que yo, 5, siempre los estaba ahí buscando. Y no los encontraba, era el problema. Pues sí, porque eran 325 que le reunieron. Más, y más los 35 son 360. Ajá, no, 365. ¿Dónde están los otros 5 que dije? Pues, vaya, entonces va de 300, de $360 se pagó. Aquí está lo 160. Aquí está, ve. Multiservicio, dice, de imágenes. Ingeniería, Vaya, entonces aquí está. $160. Aquí está, miren, lo voy a poner más cerca, ¿ve? Para que lo vean. $160. Eso vale el trámite de las medidas. 100. Y vale $60 la inscripción de CNR. Vaya. De eso sobraron 200 tuzas, va. Digamos así, va. Vaya, entonces, ¿algo más que se haya gastado de ahí, vos? Pues aquí se sacaron $10 para pagar un viaje de unos postes que están ahí, para acercar acá. Bueno. Y se pagaron $5 a un muchacho que me ayudó también. Son, o sea que 185. Ajá, para la escritura, va. Vaya, entonces, y viene Mincho y le entregó $500, va. Día sábado 23 de febrero. No anda. No tengo otro lado, aquí está. Vaya, no, se le entregó $500 de parte del amigo Alfredo, vaya. Sí, pues. ¿En qué se ocuparon esos $500? Ahorita vamos a explicar, va. Sí, pues como aquí el terreno pues estaba prácticamente. Era hoyo. Era un estilo hoyo, quebrada, pues. Ajá. Entonces, echamos dos viajes de primero, vaya, para ver así como iba a ir quedando el volado, pues porque queríamos pues lograr. Y ¿cuánto vale la camionada de tierra o mascaraoy aquí día en El Salvador, aquí donde estamos nosotros? Pues la verdad, según uno la gente que uno busca, porque no todos trabajan, no, hay gente que le dan unos $5, otro que le dan 10 de diferencia, pues y así va. Entonces, gracias a la niña Marisol, de que me consiguió un contacto de que ella le consigue tierra. Y pues gracias a Dios yo hallé pues que la tierra la consiguió bastante cómoda, pues porque yo había averiguado en otras partes y unos pedían 80, otros para maestros pedían 100. Pues. Sí, por allá. Sí. Ajá, entonces pues me animé yo donde dijo la niña Marisol y hablamos con el señor y ya él. ¿Cuánto vale, niña Marisol? Okay. La tierra. Bueno, no sé cómo se la darían porque yo solamente le di el número para que hablara, ¿verdad? Ah, sí, va. ¿No hizo usted el trato? No. Sí, pero ¿cuánto vale? El señor a nosotros los hizo a 60 del viaje. ¿La camionada? La volquetada, digamos, aquí. $60 la volquetada. Y ¿cuántas? Pues aquí tiramos dos de primero.
Y de ahí vino el de la máquina, porque como está bastante estrecho, vino a regarla y hoy después pues se tiraron otras 5. Entonces equivale a 7 caminadas. De 7 volquetadas. 7 volquetadas de tierra, porque supuestamente te dijo el que vino en la máquina que tantas se te iban a ir, va. Sí, pues sí. ¿Y qué le dijiste vos? Pues que íbamos a ver ahí cómo se iba, pero que... Mayormente va, las íbamos a comprar porque como era de una ayuda. Era que prácticamente se tenían que comprar porque el dinero estaba. Sí, pues sí, y se necesitaba. En el hoyo no podía hacer la casa. Sí, pues, y en el hoyo no. No se podía hacer porque... En este hoyo no podía. De todos modos. No, en este hoyo no. Tenía que rellenarlo. Sí, ahí cayó la mejor también en este hoyo. Entonces, aquí está el total de las caminadas. Vaya, dice que compraron 7 camionadas de tierra. A 60 dólares salieron $420. 14 del 6 de 2023, fue ayer. De parte del amigo Alfredo que mandó la... Esto se pagó de los $500 que el amigo Alfredo le mandó. Le sobraron $80. Vaya. Vaya, entonces de esos 80, como pues al principio del video, va de que aquí vino el señor a regar la tierra primero dos viajes, va. Entonces, y ha quedado de venir a regar toda. Entonces, ha quedado de venir a emparejar y a arreglar bien aquí. A regarla y emparejar. Ajá, entonces, pues yo ya le pregunté, va, porque pues tiene que anticiparse, a ver si le va a alcanzar la colcha, dijo. Así es. Entonces le pregunté, sí, pues, que cómo iba a hacer el trabajito ese, y me dijo que me iba a ganar $80 por venir a terminarlo, pues, a dejarlo planado. Gracias a Dios, porque... Entonces esos 80 que han sobrado, para eso están aguardados. Para eso, para la máquina. Ajá, para la máquina. Para que quede plancito. Prácticamente allí te están... El que te vendió la tierra te ha hecho un gran favorazo de los favores que... También el de y la también máquina, el de la máquina que va a regar esto. Solo una hora cobra $50. Ajá. Te cobran por hora ahí. Y aquel día se vino a echar una hora él aquí. Imagínese, ya se vino a echar una hora y aquí se va a echar más. Eran $100 prácticamente en las 2 horas que vino a echar la vez pasada. Para regar. Ajá, y aquí se va a echar más. Sí, porque es poco de tierra, y que a veces eran 2 camionadas. Eso es que las personas, cuando él las busca y ven la necesidad de ellos, allí es donde se les hablan del corazón. Le apoyan pues un poquito, todos cuando apoyan. Cuando yo vine aquí, que vinieron a regar estas dos, me preguntaron los señores y ¿qué pasó? Me preguntaron los señores, me dijo lástima, la mil pasiles, pero como nosotros esto que estamos haciendo es gracias a Dios y gracias a una ayuda pues que me hicieron. Sí, me dijo, ¿usted le dijo a él? A los señores que vinieron a regar. Sí, usted le dijo a él. Y me dijo, hay que aprovechar, me dijo uno, cuando le ayudan, me dijo, porque Dios manda las bendiciones cuando mira la necesidad, me dijo. Sí, así es. Sí, porque aquella vez lo buscaron y 250 ganó. ¿Eh? Ahí se ve la... Y como también uno va, le dijo él también, y como yo le dijo, voy a hacer que emparejando aquí, aunque sea de nylon, va a venir a hacer la casa, le dijo. Uno humildemente, pero tenía donde vivir, le dijo, ya... Ya reconocido. Lo que se necesita pues que esté plano para uno poder hacer